Central FM. Equilibrio. Acción. Reacción y emoción. Deportes. Con Alejandro Reyes. Querido Pedro, muy buenos días. De nueva cuenta, saludos a todos nuestros amigos de Central FM. Quiero reiterar mi pésame por la muerte de Carlos Girón, un gran atleta que, bueno, muchos, por supuesto, tenemos como máxima referencia en su trayectoria la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Rusia 1980, pero era prácticamente la parte final de la carrera de Carlos. Desde 1970, por ahí, un poquito antes, empezó a destacar en los clavados. Fue seleccionado muchísimos años, ganó muchas medallas para México en Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos. La justa de Moscú 1980 fue la cúspide para él, y aunque todos en aquel momento pensaban que había sido injusto la manera como le habían robado la medalla de oro, porque pues al contrincante ruso le ayudaron delegados de su país que alegaban que había habido mucho ruido en el último clavado de Alexander Portonov. Bueno, pues se repitió ese clavado y tiene una ejecución maravillosa el ruso, y con esto se dio la medalla de oro y plata para México. Pero Carlos nunca, que yo recuerde, habrá expresado abiertamente y públicamente una molestia enfática por esa situación. Disfrutó mucho su carrera y después de ella fue un hombre que estuvo cerca muchísimo de muchos jóvenes de los clavados y fue un personaje importante. Descanse en paz, Carlos, y un abrazo a toda su familia. Doctor Polo de la Rosa, cambiando de tema, se terminaron ya las 12 corridas de pues oficiales, digamos, de la temporada grande en la Plaza de Toros México, y se anuncian 6 más, carteles muy atractivos. Doctor Polo, te saludo, buenos días, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte, Alejandro. A Pedro, un abrazo, a nuestros amables radioescuchas. Sumándome a lo que menciona sobre el querido Carlos Girón, evidentemente. Bueno, mira, el asunto es que a final de cuentas se anuncian lo que son 6 carteles que yo considero son muy importantes. El 19 de enero, un mano a mano que no se había dado en la Plaza México, que yo recuerdo, un mano a mano de rejoneadores. Diego Ventura, el sevillano, el portugués avecindado en Sevilla, gran maestro del mundo ecuestre y un gran torero. Al lado de Emiliano Gamero con 6 de los Encinos, se lo han ganado los dos. Y fíjate nada más qué tema este, Alejandro, amigos. Los dos han indultado a estados. Uno, por supuesto, Copo de Nieve, y el otro, Gaspar, que fue verdaderamente importante. Eso va a suceder el 19 de enero. Platicamos precisamente con lo que tiene que ver con esta idea, sobre todo de llegar a la Plaza México, en la línea con Emiliano Gamero. Y esto fue lo que nos comentó. Con nosotros Emiliano Gamero, anunciado para soler mano a mano con Diego Ventura, un gran cartel que en pocas plazas del mundo se puede ver. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, Emiliano. Mi querido maestro Polo, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte a ti y a todo tu equipo. Hombre, pues un anuncio muy importante que se ha dado en la Plaza México. Se le ha ganado esta inclusión en el cartel del próximo domingo. Debe estar ilusionado por ello, Emiliano. Sí, la verdad que es un compromiso enorme, con una gran ilusión y también con una responsabilidad. Pero como tú sabes, bueno, encantado de ir cumpliendo los sueños. Y bueno, nada más el simple hecho de verme anunciado en este mano a mano con mi padrino Diego Ventura en la Plaza. Pues es importante lo que nos menciona ahí precisamente Emiliano Gamero. Eso va a suceder el domingo 19. El 26, Ferrera, Macías y Luis David con Villa Carmela. Y también el día 3 de febrero, para iniciar festejos de aniversario de la México. Lunes 3, se salta el domingo, evidentemente por el tema de Supertazón. Ponce, José Mauricio y Joselito Adame con Fernando de la Mora, 6. Y el día 5 de febrero, que es miércoles a las 4:30, Morante de la Puebla, El Payo, Roca Rey y algún triunfador nacional que se va a sumar con Jaral de Peña, La Exitosa Ganadería. Además de que habrá triunfadores nacionales extranjeros el 9 de febrero. Y el 16 de febrero, Pablo Hermoso de Mendoza confirmará la alternativa de su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza con 2 toreros también triunfadores nacionales. Ese es el panorama, Alejandro,
sin duda la Plaza México se va a abarrotar varias tardes por estos carteles. Sin duda alguna, doctor, tienes toda la razón. Y si me lo permite, seguimos en contacto para toda la afición a la Fiesta Brava. Aquí tendremos detalles de cada una de estas 6 tardes que le quedan a la temporada grande de la México. Un abrazo, doctor, y muchas gracias. Muchos saludos a todos. Gracias. Hasta igualmente. Pronto. Muchas gracias, doctor Polo de la Rosa, con la información taurina. Vámonos al fútbol. Este penoso caso, hace una semana, hace 15 días, era todo un rockstar. Chivas lo presentó, le hizo gran fiesta. Fue el fichaje más caro del fútbol mexicano, entre 12 y 15 millones de dólares. Resulta que después de casi 5 meses le anuncian al fútbol mexicano, tanto a Chivas como a Pachuca, los dos equipos que intervinieron en la transferencia de este jugador, que dio positivo o salió adverso en una prueba que le tomaron hace 5 meses. 5 meses pasaron para tener los resultados, porque a la razón de que esta 4T cerró el laboratorio que estaba certificado por la WADA, que tenía todas las condiciones para que en México se hicieran resultados, este gobierno decidió que no era una buena opción tenerlo, que salía caro, 30 millones de pesos. Los análisis se mandan a Cuba por decisión también de esta 4T. Y bueno, pues ahí está el tema, la explicación del por qué 5 meses. Y ahora, pues de ser un joven con un futuro y grandes reflectores, la verdad es que lamento mucho la actitud de Chivas, que lo haya echado al matadero, que lo haya desprotegido, que lo haya abandonado, cuando pues se da un caso de dopaje. Primero, no está confirmado porque falta el proceso, abrir la prueba B, y después, bueno, si es un caso de dopaje de un deportista, no estamos hablando de ningún delincuente ni de ningún personaje que vaya enfocando su vida a situaciones negativas. Salió negativo en el primero, tendremos que conocer las causas, pero pues me parece que Chivas trató de muy mala forma al jugador que perteneció a ellos 3 semanas, y ahora a ver qué va a pasar con su futuro. Paco Arredondo nos da más detalles. Paco, buenos días. Gracias, Alex. Buen día para ti, los amigos de Central FM Equilibrio. Víctor El Pocho Guzmán está inhabilitado tras dar un resultado adverso en los exámenes antidoping que le aplicaron en la fecha 4 de la apertura 2019, cuando jugaba para el Pachuca. La sustancia no fue revelada. Chivas, quien había adquirido al jugador en cerca de 12 millones de dólares para el clausura 2020, determinó anular la operación. El resultado analítico adverso fue notificado al Comité Nacional Antidopaje, quienes avisaron a su vez al mismo Guzmán, a la Liga MX y a los clubes involucrados. Al respecto habla el titular de la Liga MX, Enrique Bonilla. En tanto no se defina su situación, en tanto no se tome una resolución por parte del Comité Nacional Antidopaje, el jugador no puede practicar el deporte. Guzmán, a través de sus redes sociales, señaló que sí pedirá que se abra la prueba B para confirmar que todo ha sido un error. El jugador tendrá que presentar ante el Comité Nacional Antidopaje los argumentos que a su derecho convengan. El Club Pachuca se solidariza con el jugador. Trascendió que Víctor Guzmán ya entró en contacto con la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales. Recuerde que toda la información la puede usted checar a través de www.centralfmonline.com. Alex, hasta aquí el reporte. Excelente martes. Muchas gracias. Yo le reitero a toda la gente que nos escucha, pase lo que pase, Víctor Guzmán no es delincuente, no es un adicto, es un atleta de alto rendimiento. Si sale alguna sustancia de estas recreativas, que puede ser marihuana, cocaína o alguna otra, seguramente fue en un evento donde perdió la noción quizá de lo que estaba haciendo, pero es un chavo que todos los días entrena y todos los días está a un nivel muy alto de exigencia física. Reitero que lo peor de todo el caso es el trato que le dio Chivas a este jugador, que en cuanto se enteraron le dieron una patada y lo echaron de las instalaciones. Claro, a Chivas le caerá bien ahorrarse 12 millones ¿no?, de toda esta problemática, pero bueno, pues ya no le pagará, por supuesto, el contrato que había firmado con Pachuca por la transferencia. Pedro, buenísimo el fútbol americano. Ayer la final del fútbol americano colegial, la Universidad de Luisiana derrota
después de ir perdiendo por más de 10 puntos en el primer cuarto, termina ganando 42 puntos a 25 a la Universidad de Clemson, que eran los campeones defensores. Hay un chavito, si usted vio el partido, por supuesto que nadie hablaba de otro tema más que este Joe Burrow, que rompió récords de todo tipo, yardas lanzadas, pases de anotación, lanzó 5 pases de anotación y además corrió para una más, una actuación brillantísima. Creo que hace mucho tiempo no llegaba un mariscal de campo. Claro que todos los años hay grandes quarterbacks listos para la NFL, pero este chavo llega con unas calificaciones maravillosas y ya es elegible. Dicen que los Bengalíes de Cincinnati sería el equipo pobre, ¿no? Después de ser campeón de colegial, irte al peor equipo de la liga. Eso sí, seguramente antes de pisar cualquier campo de entrenamiento, Pedro, este chavo ya tendrá un contrato firmado por no menos de 50 a 60 millones de dólares. Así nada más lo que le deja su trayectoria deportiva en la universidad. Es una historia maravillosa porque fue rechazado primero por Nebraska, no lo quisieron. Después fue banca, si no me equivoco, en Oklahoma. Se cambia a esta Universidad Estatal de Luisiana y ahí tiene una de las más grandes trayectorias en el fútbol americano colegial de la historia. Así pasa. Así pasa, ¿no? Y es un gran ejemplo este chavo. Y finalmente, Pedro, sé que vas a ir a Las Vegas. Están por inaugurar en unos meses el nuevo estadio de los Raiders, de los malosos. 1.900 millones de dólares de inversión. Va a estar listo en unos 5 meses. Se supone que estará listo para ya el mes de agosto, cuando arranque la temporada. Es un escenario espectacular en la ciudad del juego. Imagínate tú la visión de estos cuates, porque además sabes quién es la marca patrocinadora oficial. Allegiant, que es de turismo al 100%, tiene una flota de aviones. Y bueno, pues si puedes irte por ahí por el condado de Paradise, ahí que está, lo está. Veas y te vas a quedar pues impactado. Tengo una noticia, se va a cancelar y se va a hacer en el otro lado de Las Vegas. No importan los 2,000 millones. Sí, no importa, nos vamos a llevar los vidrios para allá. Y le van a poner tribunas tubulares. Y va a salir más barato. Más barato. Qué bueno que no piensan así. Para en la gente Estados no se Unidos. Va a cobrar el boleto. Vamos a hacer una pausa, regresamos con un resumen.